¿Sabes, Stew? Deberíamos romper el contrato que tenemos con Activision. ¡Pero si yo estoy muy cómodo aquí, Chic! ¡Es que tú no sales de la cabina! ¡No sales al mundo real! ¿Pero de qué me estás hablando, Chic? ¡Si ayer salí a comer sushi con una pollita! ¡Debes leer más noticias, Stew! ¡Todos se burlan de nuestro trabajo! ¿Te refieres a Crash Team Racing? ¡Sí! ¡Todos los videojuegos están teniendo crossplay! ¡Rocket League tiene crossplay! ¡Minecraft tiene crossplay! ¡Activision! ¡Nuestros jefes sacarán su jueguito de disparo que sacan cada año con crossplay! ¡Y a nosotros nos tienen sin crossplay! ¡Yo necesito más dinero, Stew! ¡Me llamó Phil Spencer de Xbox y Miyamoto de Nintendo ofreciéndome que narre Crash Team Racing en esas plataformas! ¡Pues deberías de aceptar la oferta, Chi! ¡Así podrías comprarte el Mario Kart 8 ese que tanto de... ¿Pero qué estás diciendo, Stew? ¡Corten esto! ¡Corten esto! ¡Producción! Bueno, amigo, como les venía diciendo, cada vez son más los videojuegos que se suman al crossplay. Esta vez, PUBG ha anunciado que este 27 de agosto se podrá jugar con usuarios de PlayStation 4, con usuarios de Xbox One y PC. Y a nosotros, seguimos atrapados en una única plataforma. ¡Deberías tranquilizarte, Chic! ¡Cada vez son más las plumas que se te caen! Lo que se me va a caer, Stew, es mi mano sobre tu cabeza si sigues diciendo tonterías. Le daré este año para que Activision ponga crossplay en Crash Team Racing, o si no, me tendré que ir solo de esta compañía. ¡No, Chic! ¡No me abandones! ¡Ya lo dije! ¡No, por favor! ¡Eres mi único amigo! ¡Qué vergüenza! Mejor pasemos a otra noticia. Crash Team Racing vuelve a estar por cuarta vez y segunda vez consecutiva en primer lugar de ventas en Reino Unido. ¿Stew? ¿Stew? Bueno, ya le dio la chiripiorca otra vez. Como les decía, Crash Team Racing... ¿Qué pasó, Chic? Te desmayaste, Stew. ¿En serio? ¿Seguro? ¿Me lo juras? ¿Sí? ¿De verdad? ¡Sí! ¿A poco? ¡Ah, ya! ¡Guarda silencio! ¡Perdóname, Chic! Como les venía diciendo, Crash Team Racing sigue estando líder en ventas en Reino Unido. Oye, Chic, pero escuché que con truco. Sí, se dice que Minecraft está por encima de Crash Team Racing, pero la tienda separa las distintas versiones que hay de Minecraft. Es por eso que Crash Team Racing está en el número uno en ventas en el Reino Unido. ¡Ah! Es como si hubiera muchas versiones de Crash Team Racing y las contaran por separado. ¡Así es, Stew! ¡Me sorprende tu inteligencia! ¡Gracias, Chic! No entendió el sarcasmo. Oye, Chic, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. ¿No te vas a molestar? ¡Claro que no! ¿Me lo aseguras? ¡No! ¡Me lo juras! ¡Anda, dime! ¿Ves cómo si te enojas? ¿Me vas a preguntar sí o no? Bueno, está bien. ¿Cómo quedó el top 10 de esta semana en ventas allá en el Reino Unido? Obviamente, como lo dije anteriormente, Crash Team Racing está en primer lugar. Mario Maker 2 en segundo lugar, seguido del que no podemos nombrar porque nos reducen el sueldo aquí en Activision. ¡Ándale, Chic! ¡Dinos, por favor! ¡No puedo, Stew! ¡Entiende! ¡Son políticas de la empresa! ¡Ah! ¡Estás hablando Stew, de...! ¡Stew! ¡No lo hagas! ¿Qué tiene de malo que diga que Mario Kart 8 va en la tercera posición? ¡No puedo creer que seas tan necio y burro, Stew! Necio sí, pero burro no. ¡Soy un pollito! Prosigamos mejor con las posiciones. En el cuarto lugar está GTA V, después Fórmula 1, Red Dead Redemption 2, Minecraft en su versión para Switch, el grandioso e insuperable y magnífico Crash Insane Trilogy. ¡Ay! ¿Cómo se nota que no te pagan por ese comercial? ¡Calla! Después está Smash Bros. Ultimate y por último la versión de Minecraft para PlayStation. ¡No! Pues ahora sí que como quien dice, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Llorar y llorar. Sé que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te tendrás que quedar. ¡Uy! Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Canta allí. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Rea! ¡Ay! 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 ¡Ay!